Luis Olascuaga es un chico humilde, trabajador, que en sus tiempos libres se lo dedica a su familia. Me encanta el fútbol, creo que es por el sueño que he luchado desde pequeño. Fui a una escuela de fútbol con un exjugador que se llama Mario Díaz. Me consiguió unas pruebas en Club América, éramos, no sé, 100, 150 jóvenes. Y afortunadamente me quedé. Ahí estuve en el Club América desde los 14 años hasta los 20. De ahí fui a Liga de Ascenso con Jaime Ordiales. Después fue un momento difícil porque me quedé sin jugar. Bueno, no agarré equipo ni en Primera División ni en Liga de Ascenso. Fui a Coyotes de Tlaxcala, que la verdad que me encontré con un grupo extraordinario. Fue un trampolín para mí porque de ahí vine aquí a Lobos BUAP, regresé a Liga de Ascenso. Y en ese año nos tocó la fortuna y gracias a Dios que ascendimos, y aquí es algo que no te lo puedo describir. Son emociones muy fuertes que uno lucha y trabaja para conseguir eso, ¿no? En el ascenso, porque si te das cuenta, en Primera División quedas campeón y muy bien y todo, y en Liga de Ascenso de nada sirve no ascender, porque pues finalmente ese es el mayor premio, ¿no? De los que están ahorita en Liga de Ascenso, estar en Primera División, que eso es lo que todo jugador de niño y todo jugador que está por debajo de la Primera División anhela, estar en Primera División. Me siento muy contento, me siento muy orgulloso por todo lo que se ha logrado. Digo, no nada más lo logré yo, lo logramos muchos compañeros, muchos jugadores, la gente de jardinería, de oficinas, la directiva que nos apoyó. No, mi compromiso creo que es seguir trabajando, seguir mejorando día tras día para aportar mi granito de arena que no sea indispensable para que podamos lograr la permanencia, ¿no? Que ahorita es lo que estamos luchando, la permanencia del equipo, ya que nos costó muchísimo trabajo subir, pero ahora nos va a tocar todavía más trabajo mantenerlo, y ojalá que podamos convertir en este club Lobos BUAP en un club de mucha historia. Este torneo, aullemos más fuerte.